Excelente. Bueno, yo voy a dar el problema 5. Estoy muy contento de dar este problema porque este problema me encanta. Igual siempre digo lo mismo. Ya, creo que me gustan porque los hago, no porque me gusten en sí, ¿no? Pero este me parece especialmente bueno. Bien, entonces, ¿estamos? Díganme si estamos, así empezamos. Igual no me van a poder decir que no están, si no están. Así que simplemente para hacer una prueba de feedback. No está, dice Franco. Bueno. Excelente. Todos los problemas son lindos cuando están hechos. Es verdad. Pero bueno, este es un problema que tiene mucha física, así que para mí eso está buenísimo. Y tengo también unas cosas lindas para contar, que una la cuento a lo largo del problema y otra al final. Así que quédense. Esto incluye, bueno, no les voy a decir qué, pero quédense. Bien. Entonces el problema es fácil, ¿no? Nos dicen que tenemos una nave espacial. Sorry, el de enfrente se le puso a lavar el auto. No se le ocurrió un mejor horario que este. Bien, pone que abro el chat y le dejo acá. No, no incluye aliens, pero incluye algo que a toda la gente que se mete en física le gusta mucho. Bien. Bien, entonces, estamos en la guía de gravitación. Que por el guía de gravitación. No me sé el número de guía, la verdad. No sé el número de guía. Bien, entonces, nosotros tenemos una nave que es lanzada desde la superficie terrestre, ¿no? Que igual vamos a ver unas variantes de cómo uno podría pensarlo, no estrictamente la superficie terrestre, pero más o menos, ¿no? Miren que es difícil decidir dónde poner el chat. Voy a dejar acá. Bien. Entonces, bueno, lo voy a sacar y voy a leerlo, porque hoy estoy, no sé por qué, se me está complicando mucho el tema de organizar la Cualquier pantalla. cosa te lo podemos leer nosotros, no te hagas drama. Sí, sí, igual ahora cualquier cosa lo hago. Bien, entonces nosotros tenemos una nave espacial que la tiramos así, ¿no? Con algún angulito con respecto a la superficie terrestre, ¿se entiende? Entonces esto, nada, normalmente uno nunca vio que tiraran una nave espacial así, sino que siempre la tiran así en vertical, en la superficie. Pero bueno, uno podría hacer esto sin ningún problema, ¿no? De hecho, bueno, nada, ahora podemos ir conversando lo del camino. Entonces, entonces nosotros podemos agarrar y tenemos entonces la Tierra, la nave espacial, que tiene una masa, que salimos desde obviamente el radio de la Tierra, porque vos salís ahí apoyado, y queremos analizar un poco este problema, ¿no? Vamos a leer los ítems, que es, tenemos que decir si se conservan, bueno, las cosas que vemos siempre, que son el impulso lineal, el impulso angular y la energía mecánica total. Eso es interesante para discutir. Después hay que notar la expresión de la energía mecánica total en función de la distancia al centro, ¿no? Y de los datos del problema. Entonces, nada, tenemos que agarrar y ver el potencial efectivo que va a gobernar esto. Esto es muy interesante. Y después ver para qué valores tenemos un movimiento que es ligado. ¿Está bien? Bien, entonces esto me parece que es un muy lindo problema. Tiene muchas cosas, tiene un montón de física, que es lo más lindo, y tiene pocas cuentas. Que eso es, también es muy lindo. Bien. Entonces, primero tenemos que empezar a plantear qué cantidades van a estar conservadas, ¿no? Entonces, este problema justo tiene de lindo que absolutamente todo se conserva. ¿Está bien? Vamos pensando por qué, ¿no? Bien. Entonces, primero tenemos que, bueno, el cohete está sometido a, o sea, el cohete tiene los propulsores apagados, ¿no? Entonces está sometido a la fuerza gravitatoria de la Tierra. Entonces nosotros podemos tomar que en el sistema completo, ¿no? Entonces vamos a tener, perdón, esto estoy confundido, no importa. Estoy pensando, en realidad, siento que me equivoqué y que P no se conserva, y efectivamente P es distinto a cero. O sea, estaba leyendo el distinto y estaba pensando que era un igual, eso me pasó, porque dije todo se conserva, no se conserva todo, justamente el P no se conserva porque está sometido a la fuerza, perdón. Estaba viendo el distinto y pensé igual. Bien, entonces obviamente, ¿no? Porque vos tenés, por eso tuve como un lapsus, vos tenés tu navecita así y tenés la Tierra acá y la Tierra le está haciendo, o sea, le está trayendo para acá, entonces el P de esto no se va a conservar, ¿no? Entonces tenemos un P punto distinto de cero, lo cual no nos va a producir mucho drama porque no vamos a poder ocupar de esto. Entonces, ahora esto sí, la fuerza gravitatoria es una fuerza central, ¿no? Entonces,
usando ya el dibujito de planeta que tenemos, la fuerza gravitatoria, si yo estoy acá, es en este sentido, ¿no? Ese es el lugar en el que está la fuerza gravitatoria. Como la fuerza gravitatoria está así, no puede hacer torque, ¿no? Esto, si yo pongo acá mi sistema de referencia, no puede hacer torque, porque mi posición y mi fuerza están en la misma línea. Entonces, como tengo que la fuerza es paralela a la posición de la nave, entonces mi suma de momentos de las fuerzas externas es cero, ¿no? Entonces todos mis torques, o sea, todos mis momentos, son cero. Entonces, la suma de m, acá le podría haber puesto vector. No le puse a nada porque era como esquemático, ¿no? Pero ahora que lo pienso, podría haberle puesto. Bien, entonces acá lo que tenemos es que L punto sí es cero. O sea que nuestro momento angular va a estar conservado en este problema. Bien, y después no existen acá fuerzas no conservativas, porque la única fuerza que tenemos es la única fuerza que tenemos es la de la gravedad. O sea, acá podríamos haber tenido, no sé, un propulsor, una cosa así por el estilo, pero no lo tenemos, entonces estamos muy tranquilos con que esto se va a conservar. Bien, entonces, ¿hasta ahí me están siguiendo? ¿Estamos ahí en sintonía? Estamos. Ahí me contestan un estamos, igual veo el chat. Sí, 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 excelente. Eso es todo lo que uno quiere escuchar cuando da clase. Bien, entonces, no, mentira, uno quiere escuchar dudas en realidad. Bien, y después tenemos la energía, que la energía es fácil, ¿no? Porque la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial, que tiene que ver con el potencial ese que hace la Tierra. Excelente, bien. Entonces hasta acá, todo liso. Bien, entonces, esto yo creo que lo deben haber visto en la teórica, pero que el potencial de la fuerza gravitatoria es este compañero de acá. Esperen que voy a bajar un poco más. Eso es fácil porque si ustedes ven, piensan el gradiente de eso, piensan el gradiente de esto y te da la energía, efectivamente, te da efectivamente la fuerza gravitatoria, ¿no? Esto es, piensen que yo lo estoy pensando pinchadito al planeta, ¿no? Entonces, esto es con el sistema de referencias que yo hice arriba. Entonces, yo lo pincho al planeta y esto es lo que me da el potencial, ¿está bien? Bien. Entonces, ahora hay una cosa muy linda, que es, ¿por qué nosotros, cuando estamos resolviendo un problema sin ver todo, sin pensar la fuerza gravitatoria así, sino que la pensamos constante como G, ¿por qué nosotros ponemos que el potencial es mg por h? No, no sé, ¿alguna vez se hayan puesto a pensar eso? ¿Por qué pones mg por h si esa no es tu fuerza de gravedad? Tu fuerza de gravedad es esta. Y esos potenciales son re distintos. Si ustedes piensan mg por h, es una cosa que es como, así, ¿no? Porque es más o menos en cero es cero, y después va subiendo y se va separando así, ¿no? Y si uno ve esto, ¿cómo es esto? En cero es así, y se va achicando así. Entonces decís, acá, pará, acá me han estafado brutalmente, porque, ¿cómo puede ser? Y vamos a ver qué es lo que pasa acá, que esto es muy lindo. Bien, entonces, lo que pasa es que cuando vos estás en la Tierra, ¿no? Entonces vos lo que estás es que tu radio es el radio terrestre, este dibujo definitivamente no está a escala, pero vos tenés el radio terrestre, y vos todo tu problemita lo estás viendo en un lugarcito acá, que vos te parece que tu piso es plano, y te parece que vos estás parado así. Entonces ahí vos tirás una piedra para arriba y estás contento, porque acá vos sí pudiste acá escribir que era mg por h. Pero vamos a ver por qué vos podés hacer esto, porque sabemos que lo podemos hacer porque vos haces el problema, haces el experimento, te das ahí todo piola. Pero, ¿por qué lo podés hacer? Bueno, y es interesante. Uno puede agarrar y hacer el desarrollo de Taylor alrededor de el radio de la Tierra de tu potencial. ¿No? No sé si alguna vez lo habían pensado, pero es interesante. Entonces vos, es el potencial evaluado en RT más la primera derivada evaluada en... Yo acá estoy que estamos en R más delta, ¿no? O sea, ponele que esto es delta. ¿Está bien? Acá porque puse la piedrita. Entonces, vos acá podrías tener términos que vayan como delta cuadrado, delta cubo, etc. Entonces todo lo demás que queda es orden delta cuadrado o más. ¿Está bien? Entonces, la aproximación que nosotros hacemos normalmente, que esto es como una vuelta de tuerca, ¿no? Vos podrías decir que lo que vos haces es aproximar la fuerza gravitatoria como constante, o decir que vos estás aproximando tu potencial en el término lineal. ¿Está bien? Serían dos esquemas distintos de la aproximación. Bien, entonces, lo que vos tenés ahí es que
si vos te quedas con este término, a vos te da que esto es tu fuerza gravitatoria, ¿no? Si vos te quedás en el término lineal, porque la derivada de esto te va a dar esto, ¿no? Menos el gradiente. Y si ustedes hacen la cuenta de esto, que esto es la masa de la Tierra, esto es la constante de gravitación universal, y esto es la masa de la Tierra, y esto es el radio de la Tierra, eso da exactamente 9,8, no sé qué, que es lo que tenemos como gravedad. Entonces, aquí hay una cosa genial, que es que cuando vos estás viendo el potencial que vos lo pones como lo aprendiste en el CBC, lo que vos estás haciendo en realidad es aproximar linealmente el potencial real que vos estás teniendo alrededor de alrededor del lugar donde es el radio de la Tierra. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo cual es una estafa total, si lo piensan. Ahí veo algo en el chat. Sí, puedo repetirlo. Si yo hago la serie de Taylor... decime, Patricio, si me va siguiendo. Si yo hago la serie de Taylor, ¿no? Del potencial, ¿no? ¿Eso me seguís? ¿Me seguiste como en la serie de Taylor? Bien, la serie de Taylor vos la haces y vos la cortás donde a vos te pinta, porque es donde a vos te sirve para resolver tu problema. O sea, vos lo cortás donde te parece, te fijás qué onda, y si vos estás con un delta lo suficientemente chico, va a estar bien, ¿no? Entonces, cuando vos cortás acá tu potencial, entonces tenés un nuevo potencial, que no es estrictamente el que vos tenías de verdad, ¿no? Y cuando vos haces menos el gradiente de esta parte, lo que vos estás derivando es con respecto a este delta, y si te fijás, espera que borro todos los dibujos que hice, y si vos te fijás, entonces vos la derivada de esto, que es lo único que escribí, lo que te va a quedar es esto, ¿no? Menos el gradiente. ¿Me seguiste ahí, Patricio? Sí, perfecto. Entonces, si vos haces la cuenta de esto de acá, te da G. Eso da G. Si haces la cuenta, te juro que da G. Entonces, vos lo que tenés es que entonces esto es G. Claro, siempre da G, porque en realidad... Ahí seleccioné algo que no iba. No sé si ves, pero esto depende de la masa de la Tierra, la constante de gravitación universal y el radio de la Tierra. Entonces, eso acá en la Tierra es G, con las condiciones de la Tierra, no es que da siempre G. Da G si tenés el radio de la Tierra, la masa de la Tierra y... ¿Está bien? Ah, sí, me falta ahí un cuadrado, ¿no? Me acaba de dar cuenta lo mismo. Muy bien, gracias. Gracias, Marco. Sí, me falta acá un cuadradito. Y acá también. ¿No será que acá no va? Bueno, no, me parece que está bien. Ah, no, está bien. Sí, acá me falta un cuadrado. Sí, sí. Tienen razón. Perdón, ¿eh? Me faltó, ahora lo agrego y listo. Entonces, a vos lo que te termina dando es que la fuerza es M por G, que eso es lo que nosotros sabíamos. Y el potencial, si vos lo reescribís acá, te va a dar M por G por H. O en realidad, como lo escribí arriba, es ese delta. Pero ese delta es cuánto más arriba estás del radio de la Tierra. Entonces es exactamente lo que nosotros nos enseñaron y nosotros podemos estar contentos con eso porque tenemos que el potencial es lo que tiene que ser el potencial. ¿Está bien? Lo que yo decía que ahí, como bien decía Magalí y Nico, que si funciona, funciona y está todo bien. ¿Qué pasa con el primer término? Es un término constante, Franco. Entonces el término constante menos el gradiente, se va. Además, acordate que el potencial vos lo puedes definir siempre a menos de una constante, ¿no? Porque yo podría agarrar y definir el potencial más esto, entonces me queda solo el segundo. Así que no hay ningún problema. ¿Está bien? No, acá no les estoy... No hay gato encerrado acá. Acá todo anda. Y una sola cosa, perdón. En la ecuación 8 habías agregado un cuadrado, pero me parece que no va ahí. No, acá no va. Tenés razón. Perfecto, eso. Ahí sí. Ahí acá sí. Va el cuadrado y acá no va el cuadrado. Exactamente, gracias Nico. Me tiré para abajo a agregar cuadrados en todos los RT y no iba. Bien, esto es re lindo. Y si se fijan, hay una cosa que a mí en lo personal me parece una chantada. No es una chantada, es una cosa que es rara. Si uno lo piensa, decís, esto no me gusta nada. Si ustedes ven el potencial, como es el potencial gravitatorio, ¿no? Entonces vos tenés que es así, ¿no? Ay, antes los dibujé al revés, pero porque estaba dibujando cómo era la dependencia, ¿no? Pero es con menos. Entonces, si ustedes se fijan lo que están haciendo, vos lo que estás enganchando es en el lugar donde es radio de la Tierra,
una pequeña rectita así. ¿Se entiende? No es una chantada, es una cosa re linda, porque si vos estás lo suficientemente cerca, entonces tu término de Taylor es este. Entonces, lo lindo de pensar acá y para reflexionar es, ustedes siempre resolvieron en un lugar de la curva lo suficientemente angosto como para que, bueno, más o menos es una recta. ¿Está bien? Lo cual es re lindo. Es re lindo, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. O sea, yo entiendo todo esto que decís, pero lo que me quedó ahí medio colgado es ¿a qué le estás haciendo Taylor? Al potencial. Claro, estoy aproximando una curva por una línea, como dice Patricio. Este es el potencial, a esto le hago Taylor. Entonces, BDR es más o menos esta expresión de acá. Sería el Ah, Taylor está de una, bien. de la función 1 sobre R, ponele, Claro, para hacer exactamente. Es práctica. Taylor de BDR. Ah, claro. Sería constante más un término que va como R, ¿no? Un término ¿Y constante. esto vendría a estar centrado en qué? En R, en radio de la Tierra, por eso acá está evaluado en radio de la Tierra. Si te Ah, fijas en está lo que bien. destaca a la izquierda, ¿ves? Yo estoy haciendo, no sé si ustedes ven el chat, pero no sé si, no ven el chat, digo, pero no sé si ven lo que está Claro, atrás. Ese. ese delta vendría a ser R menos RT, ¿no? Estoy Ah, está haciendo escrito ahí. Ah, bueno, no hablo más. Ahí está escrito. RT más delta. ¿Está bien? sí. Ok, excelente. Bien. Esto era un comentario al pasar. No se enrosquen, pero es algo lindo. Después van a tener el PDF, así que lo pueden meditar tranquilos. Bien, entonces, sabemos que el potencial está siempre definido a menos de una constante, entonces esta es la constante que además ustedes se sacan cuando lo resolvés, entonces te quedás con esto y decir m es igual, digo, el potencial es mg por h, está bien. Y lo lindo, si ustedes hicieron mate 1, y que ustedes pueden tomar el error, vieron como el siguiente término de Taylor, entonces pueden estimar más o menos qué distancia tomando desde el piso está bien para vos tomar así tu potencial. Entonces está muy lindo. Bien, entonces, nosotros podemos agarrar y ahora buscar la expresión de la energía para una distancia arbitraria de la nave con respecto a la Tierra. ¿Está bien? Entonces, pero tenemos que usar los datos que sabemos del problema. Entonces, los datos que sabemos del problema es que L punto es cero. Entonces, nosotros siempre que tenemos que L punto sea cero, calculamos L en el instante inicial, que eso es lo que nosotros sabemos, y entonces seguimos. Después podemos resolver bien. Fíjense que acá yo usé, por eso acá van a ver que esto creo que es el único versor que van a estar viendo dar vueltas por acá, pero es porque yo estoy tomando, como mi dibujito es plano, yo puedo tomarlo así. ¿Está bien? Como Z para acá. No es muy importante esto, ¿no? Este versor, pero si alguno se lo ve y dice, pará, ¿qué está pasando acá? Entonces está pasando eso. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos esto así. Este es el ángulo alfa. Entonces, nada, yo lo tomé. Que se venía, ¿está bien? Entonces estoy tomándolo así, con la regla de la mano derecha, ponen la mano enfrente de la pantalla, giran los dedos así, te sale para afuera, todo bien. Entonces, yo sé que al comienzo es m v0 coseno de tita, ¿no? Porque es esta componente que viene acá, la voy a poner de otro color. ¿El amarillo se ve? No se ve nada, ¿no? Pongo verde. Esta componente de acá, por el radio que tenemos acá, que es el radio de la Tierra, por la masa, que es la masa de la nave, y listo. Y eso es igual a en cualquier otro momento, ¿está bien? O sea, en cualquier otro momento va a ser m tita punto por r cuadrado, ¿está bien? Fíjense que es m tita punto por r cuadrado porque es la masa por la distancia, o sea, tenemos el cohete así, ¿no? Poner que tiene velocidad para allá. Entonces es la masa del cohete por la distancia esta que tiene el cohete por la velocidad que tiene para allá. Y la velocidad que tiene para allá ahí es tita punto por r. Entonces esas tres cosas multiplicadas me dan así. ¿Está bien? Ok. ¿Qué decís, Patricio? ¿El término radial es cero? Ah, ahí Franco pregunta, ¿qué unidades tiene que tener L? Ah, es divertido ver qué unidades tiene que tener L. Pensá que, ahí lo que dice Nico, es R por P. Entonces P es M por B. Entonces eso es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y después vos tenés por una distancia. Entonces kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Sí, Una sola perdón, cosa, pero perdón. es kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? M por B. Perdón, sobre segundo, le metí un cuadrado ahí. Perdón, ¿eh?
¿Podés escribirlo más, más genérico? Que sea como masa por longitud cuadrado sobre tiempo. Sí, entonces vamos a repasar. Nosotros tenemos que L es R por P, ¿no? Y las unidades de esto van a ser en una distancia, ¿no? Por una velocidad, por una masa. Acá M es de masa, no de metros. Yo siempre tengo la disyuntiva de si hacerlo en unidades o así, pero que la M son dos cosas distintas. Y nos queda así. ¿Está bien? Y si esto y, lo piensan. Sí. Perdón, si esto lo piensan en. Si acá puse L, que parece la misma L, ponele, pongamos una L cursiva. Entonces acá esto es en metros por metro por segundo, metro sobre segundo. Ay, Dios, estaba viendo el otro metro y le puse un cuadrado por kilogramo. Entonces te daría kilogramo metro cuadrado sobre segundo. ¿Está bien? Y perdón, no me acuerdo si ya lo aclaraste, pero si ya les dijiste que es el L del impulso angular con la rayita abajo, ya le dijiste que era. ¿Qué es esto que es el L vector, no? Ah, ok, pues no me acordaba, si, o sea, no sé si saben que abajo, o sea, hay varias notaciones, hay varias formas de anotar un vector. Una de ellas es poner, en vez de poner la flechita arriba, se puede poner la flechita abajo. Pero claro, no, es otro tipo de notación. Es exactamente lo mismo. Yo creo que las otras veces que di clase lo dije. No lo cambio porque estoy muy acostumbrado a hacerlo, entonces si intento estar luchando contra eso, es peor. Bien. También se puede escribir de derecha para izquierda. No, es un chiste. No sé, me río. Yo estaba por preguntar si era verdad, digo, no, en serio, digo, no puede ser. No, y una cosa más que podemos terminar de pensar es que si nosotros, que bueno, eso pueden pensarlo, no pueden verlo ustedes, cómo se comparan las unidades de energía con las unidades de momento angular. Eso es una cosa que capaz es un poco linda para mirar y pensar un poco. Bien, entonces nosotros de acá podemos despejar. Cómo una cosita, había una pregunta de Patricio que por ahí ya se lo respondió él solo, pero el sistema de coordenadas está centrado en el centro de la Tierra. Sí, eso lo había dicho. Porque su duda era por qué en la velocidad inicial va RT y no va radio cero. Porque está saliendo del radio de la Tierra, ¿no? Eso es. Claro, sí, en la ecuación 9, por ejemplo, cuando dice M por B0 por coseno alfa, bueno. Ah, sí, eso es porque acá yo estoy, o sea, yo tengo esto, ¿no? Entonces, como yo estoy pinchado acá, ¿no? Entonces, él sale de acá, ¿no? Y tiene una velocidad para allá. Entonces, como yo tengo R, ¿no? Que es este vector, por la velocidad y la masa por afuera, entonces lo único que me va a quedar acá, esto es lo que nosotros ya sabemos, es la masa por la distancia, ¿no? Por la componente que está en la perpendicular, ¿no? Eso sí, lo tomé. No sé si lo dijiste, pero lo que vos estás tomando es tu centro de coordenadas es el centro de masa. Es el centro de la Tierra. Claro, pero como la Tierra tiene una masa mucho mayor que el cohete. Es el centro de masa. Es el centro de masa. Eso está bueno comentarlo, que cuando tenemos dos cuerpos y uno es mucho más grande que otro, el centro de masa está justamente en el centro del cuerpo más másico, mucho más másico. Es una aproximación, pero es muy buena. Claro. Bien. Entonces sigo. Entonces, bien. O sea, perdón, Julián, sí. Antes de que continúes, ahí cuando calculaste el momento angular, la velocidad no sería B0 seno de alfa porque. No, porque fíjate cómo definimos alfa. Yo alfa puse que es esto. Entonces yo quiero la componente en esta de acá, entonces es el coseno. ¿Está bien? Si alfa hubiese sido esto, ahí sí era. Pero no es esto, es esta de acá. Pero esa que señalaste. Vectorial, ¿no? El producto vectorial te necesitas la. Te sobrevive la componente paralela, ¿no? Perpendicular entre sí, no sé si se... Claro, o sea, claro, pensá, pero yo me paro en la Tierra, esto es así, mirá, yo lo tiro así con ángulo alfa. Yo quiero esta componente. La componente de acá, esto es
B0 por coseno, y esta de acá. Sí, porque la otra sería 90 grados. No, no dije nada. Claro, la otra, el otro ángulo es como más 90, digo 90 menos, entonces te cambiaría seno por coseno. Y perdón, ¿sí? Y después lo del M, digo, M por tita punto por R cuadrado. Sí, esto es porque, es lo que habíamos hablado justo recién, es la masa por la distancia por la velocidad. Esto es la velocidad, esto es la distancia, y esto es la masa. Genial, gracias. Está bien. Ok, ¿estamos todos? Estuvo más duro de lo que esperaba esa parte. Bien, entonces yo lo que puedo hacer ahora es agarrar y ver mi energía, ¿está bien? Mi energía como mi suma de mi energía cinética más mi energía potencial. ¿Ok? Bien. Entonces, yo lo que puedo hacer es agarrar y como mi velocidad es una parte radial y una parte angular, yo puedo separarla y poner un medio de la masa por R punto cuadrado y un medio de la masa por lo que yo tenía acá, que esto es la velocidad en tita cuadrado, y la velocidad en tita es tita punto, que lo saco de ahí, por R cuadrado, ¿no? Esto puede ser mi energía. Esto yo lo que estoy haciendo es usando esto de acá y lo estoy reemplazando acá. ¿Está bien? Perdón, acá es por R cuadrado. ¿Está bien? Y mi tita punto tiene una R tierra y todo eso, por eso parece el R tierra. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Una pregunta. Dale. ¿Por qué no tipo, la velocidad no es como un cuadrado del binomio? No, muy buena pregunta. Porque le estaba pensando decirlo, ¿sabes? Pero no lo dije. Uno quiere ver la velocidad al cuadrado, ¿no? O sea, vos sabés que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado, esto es B, producto interno por B. Eso es el módulo de la velocidad al cuadrado. Y el módulo de tu velocidad al cuadrado, cuando vos tenés dos vectores, digo, cuando vos tenés componentes que son ortogonales entre sí, entonces si vos lo pensás, esto es BR en el reversor. Esto te salió porque lo escribí así, porque lo venimos haciendo muchas veces y uno como que lo ignora. Y B tita en tita versor. Y cuando vos haces esto al cuadrado, que es como multiplicarlo consigo mismo, entonces todo lo que vaya como R por tita va a ser cero porque R y tita son perpendiculares, entonces lo que te va a terminar quedando es BR cuadrado más B tita cuadrado. Pero muy buena pregunta, Paz. Perfecto, muchas gracias. Genial, gracias por la pregunta. Bien, entonces ahora nosotros podemos escribir nuestro potencial, y esto es re lindo porque nuestro potencial únicamente va a depender de R punto, ¿no? Del R punto, o sea, nuestra energía, perdón, va a depender del R punto y del R. ¿Está bien? ¿Estamos? Acá hay una cosa que es directa para ver, que es que cuando yo reemplazo acá el radio de la Tierra, si yo hubiese medido mi energía, este R punto tiene que ser B0 por el seno del ángulo. Entonces nosotros podríamos sacar nuestra energía al comienzo, ¿está bien? De esa forma o calculándolo explícitamente, vos sabés en qué lugar está de tu potencial y pones la energía. Y tipo, vos sabés que esto entero es B0, ¿no? Entonces vos sabés que es un medio de B0 cuadrado menos esto explicado en RT, y eso te va a dar la energía. ¿Está bien? Bien, entonces, lo que uno puede hacer ahora es definir lo que se conoce como un potencial efectivo, ¿no? Un potencial efectivo es un potencial que no existe, pero que a todo fin práctico uno puede usar todas las cosas que uno conoce, ¿no? Todas las cosas que uno normalmente asume para el potencial y usa para el potencial, lo podés hacer, ¿no? Para hacer todos los análisis que hacemos de energía. Esto no quiere decir que sea un potencial real, justamente es un potencial efectivo. Es que efectivamente el cohete
va a estar reaccionando y moviéndose en el ambiente como si existiera este potencial. Pero el potencial no existe, ¿está bien? Eso es muy importante, y no se tienen que olvidar de eso, que el potencial efectivo no es un potencial real, sino que es lo que efectivamente está viendo nuestro sistema. Esto para ahora y para cualquier otra materia. Entonces nuestro potencial efectivo... Hay una fuerza que si haces el gradiente te da una fuerza, ¿no? Claro, bueno, exactamente. Lo que tiene es que vos, claro, justamente lo que pasa es que si vos hicieras el gradiente y lo vieras como una fuerza, el resultado va a ser el mismo, como que es ese el chiste que tiene, ¿no? Bien. Entonces, o sea, la gracia es, como bien dijo ahí Magali, es lo mismo que si yo hubiese planteado un sistema que fuera todo igual, pero que tuviera un potencial así. Ahí dice Franco, dice, es el equivalente a que vuelva la fuerza resultante. Fíjate que no, porque hay una componente acá que con lo único que tiene que ver es con la conservación del momento angular. ¿Está bien? Entonces, ojo ahí. Porque si vos te fijás, este término es del momento angular. Claro, el concepto sí. Ahí dice Franco que el concepto es como... bueno, entiendo tu idea, no es estrictamente eso, pero bueno. Bien, ahora una cosa que en general todos tienen problema, lo aprendí el cuatri pasado, cuando también di F1, y está bueno para pensarlo bien. Uno en general va a tener que graficar estas cosas y uno no va a tener la calculadora gráfica para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo uno grafica esto? Y yo les puedo decir cómo yo lo hago. ¿Está bien? Entonces, uno tiene que poder ver los límites. Nos damos cuenta que cuando esto se vaya a cero, ¿está bien? Esto se va a ir a menos infinito y esto se va a ir... Perdón, podemos ponerlo... Bien. Yo sé que, por ejemplo, este lo voy a poner en rojo. Está así. ¿Está bien? Y el otro, que lo voy a poner en azul, es algo así. ¿Está bien? Entonces yo sé que es la suma de estas dos cosas, ¿no? Y bien, uno sabe que el R cuadrado, cuando vos te vas acercando a cero, sube más rápido que lo que sube R, ¿no? Entonces el término azul le va a ganar al rojo bien cerca. Entonces vos sabés que esto va a empezar más o menos por acá. Y también sabemos que cuando estés en un número muy grande, muy, 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 muy grande, esto, como va a ser al cuadrado, va a estar mucho más pegado al eje que lo que va a estar pegado el menos 1 sobre R. Entonces este término va a ser más grande que este. Entonces esto va a terminar acá. ¿Está bien? Entonces a uno lo único que le queda es unir estas dos puntas. Entonces vos tenés que este va a ser más grande hasta que este empiece a ser más grande. Entonces uno puede imaginarse que ese potencial va a terminar teniendo una forma más o menos así. ¿Está bien? Profe, sí. Yo no entendí que cómo razonaste para la primera parte del ¿cómo se llama? Del gráfico naranja que hiciste. Para la parte de acá. Bien. Sí. Yo tengo, cuando, quédate ahí, no te apagues el micrófono, así me respondes rápido. Cuando esto se va a infinito. Sí. ¿Está bien? Bien. Y esto se va a menos infinito. Sí, sí. Cuando vos te acercás a cero, ¿quién va más rápido a infinito? R cuadrado. Pensalo con números. Reemplazá por 0,0001. ¿Está bien? Entonces, si por ejemplo, si vos estás en 10 a la menos 4, entonces este te va a dar menos 10 a la 4. Pero este te va a dar 10 a la 8. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. Es eso. Es exactamente eso. Lo mismo para cuando ahí preguntaban de cuando sigue infinito, fíjate, si acá pones 10 a la 4, o sea, estás acá en 10 a la 4, entonces esto te va a dar 10 a la menos 4, ¿está bien? Y este te va a dar menos 10 a la menos 4 más 10 a la menos 8. Y entonces tiene que ganar el término negativo. Entonces acá al final tiene que estar negativo y acá tiene que estar positivo y yéndose para arriba. Ah, claro. Sí, sí, buenísimo. Entonces uno puede agarrar y pegar el potencial efectivo, que es simplemente esta sección de acá, que el potencial efectivo, uno en general lo que puede pensar es la parte de tu energía que no depende, o sea, vos tenés una única velocidad y es todo lo que depende de la coordenada espacial. ¿Bien? Excelente. Gracias. No, por favor.
Entonces, bien, uno cuando hace gráfico le queda esto así, ven que yo hice más o menos esto. No le puse las... Yo cuando hice este gráfico intenté, hice una fuerza por poner las cosas posta de la Tierra, pero se quedaba un gráfico que era imposible de ver. Entonces, nada, hice uno con otros parámetros, pero cualitativamente el dibujo es este. ¿Está bien? Más o menos, ¿sí? Yo puse acá como unos parámetros random, pero para que me quedara algo así. ¿Bien? Entonces, está lindo, ¿no? Porque nosotros sabemos que tiende a cero cuando, se va, cuando la R tiende a infinito, y tiende a más infinito cuando R tiende a cero. ¿Está bien? Excelente. Y si acá uno lo piensa es, y dice, bueno, bro, ¿por qué el potencial tiende a infinito cuando va a cero? Y hay una cosa acá re linda, que es que si vos empezaste, ponele que la Tierra fuera un punto, ¿no? Porque acá de repente hay una cosa que uno no se tiene que olvidar, es que en algún lugar por acá está el radio de la Tierra. Entonces, no podés meterte en la Tierra. Pero si la Tierra fuera un punto, ¿no? Entonces uno lo que puede pensar es, ¿qué significa esto que sube tan violentamente cuando uno se va a cero? ¿Qué piensan que es? O sea, esto lo que quiere decir es que vos para acercarte arbitrariamente al cero necesitas cada vez más energía, ¿no? Y eso es un problema. Porque vos entonces para meterte, para ir acercándote en las condiciones en las que planteamos el problema, necesitarías muchísima energía, ¿no? ¿Por qué creen que es esto? No son repulsiones. Piensen que acá lo único que planteamos, o sea, todo tiene que salir exclusivamente de las conclusiones que tuvimos. Es un cohete que sale así con una velocidad alfa. Exactamente, es lo que dice Tomás. Porque aumenta la velocidad angular. Porque lo que vos tenés es una barrera de potencial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es que cuando vos te vas acercando, para acercarte, tenés que cada vez ir girando más rápido. Entonces hay un momento en el que siempre, no importa la energía que tenga, vos vas a estar tan cerca como quieras, pero vas a estar girando rapidísimo alrededor del centro y no te va a alcanzar la energía para meterte un poquito más adentro. ¿Se entiende? Vas a estar limitado a estar girando muy rápido alrededor. Y eso está muy lindo para pensarlo. Y decir entonces, si vos empezás en tu problema con una velocidad angular, ¿no? O sea que vos estás girando, entonces vos tenés un L, distinto de cero, y tu L punto es cero, entonces no te vas a poder acercar. Esto es lo de la conservación del momento angular. Es lo mismo por lo que cuando cerrás las manos tenés que girar más rápido. Entonces ahí el chiste sería, si vos estuvieras en una silla perfecta, que no tuviera rozamiento, entonces cuando vos fueras acercando las manos, irías girando cada vez más rápido, y de repente no podrías hacer que tus manos se toquen, porque de repente, o sea, tendrías que hacer mucha fuerza para meter tus manos para adentro, por las cosas que nosotros ya vimos de sistemas no inerciales. Entonces, es eso, ¿no? Sería que te pongan en un centrifugador, esperen que cierro el Slack, que te pongan en un centrifugador y te digan juntar los brazos, no vas a poder. Entonces, tiene que ver con eso. Bien. Claro, ahí hay que conseguir una silla ideal y ver qué pasa. Bien, excelente. Entonces, uno acá lo que puede ver es el mínimo del potencial este efectivo, que es el lugar en el que tiene derivada nula. Entonces uno deriva y te da esto, ¿no? Que esto en principio, nada, es si uno quiere saber el mínimo. Pero, ¿qué gracia tiene el mínimo? Y uno puede pensarlo. El mínimo es el lugar en el que si vos, cuando empezaste, estabas ahí, que cuando empezaste, si vos estabas ahí, entonces vos te vas a quedar ahí. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa re linda que me encanta. Si vos empezás acá y tu energía es esta, entonces vos no podés hacer nada. Te tenés que quedar en ese punto. En cambio, si vos tenías una energía más alta, entonces vos empezabas acá, vos vas a poder moverte hasta acá y después volver y vas a ir oscilando entre estas dos posiciones. Si vos estabas acá, lo mismo, ¿no? Tendrás un lugar muy lejos y podrías ir oscilando entre esas dos posiciones. Pero si vos empezaste acá abajo, significa que vos tenés siempre el mismo R, entonces eso es la órbita circular. Entonces, si vos acá reemplazás este R de la Tierra, que fue tu condición inicial, por el mismo número que el R mínimo, ¿no? Y vos para que esta sea tu condición inicial y que tu energía al principio sea exactamente ese valor de acá, quiere decir, ¿no? Si vos querés que tu energía sea ese punto,
vos al principio no tenés que tener, y si vos empezás entonces justo en el punto de abajo, y toda tu energía tiene que ser eso. Entonces, lo que te faltaba del término de energía, que era un medio de la masa por R punto cuadrado, tiene que ser cero al comienzo. Entonces, que tu coseno tiene que ser, ¿cuánto? Uno. Quiere decir que vos solo saliste horizontal. Y lo lindo es que te da exactamente el mismo resultado que si vos planteás Newton y te fijás, a ver, para un radio, ¿cuál tiene que ser tu velocidad para tener una órbita circular? Está muy bueno, muy bueno. Y es lindo cómo de dos lugares distintos uno llega a lo mismo. ¿Está bien? Bien. Entonces, la siguiente conclusión que puedo... Sí. Yo de acá, antes de que pasemos, no sé si te puedo preguntar rápido, no me quedó muy claro esto de la barrera este que dijiste del potencial, de que no se puede acercar nunca porque, bueno, cada vez necesita más energía. Claro, te voy a volver a explicar ahora porque esto está lindo. Uno, cuando empieza, uno tiene una energía, ¿no? Uno tiene, o sea, vos tenés una barrera, una energía determinada. Y esto sirve para toda la explicación, ¿no? Que es tu energía inicial, vos la ponés, ¿no? Y esto quiere decir que vos vas a poder estar acá, ¿no? Y en el caso recién, ponele, yo había planteado, justo este de abajo. Entonces, el único punto que podías estar era este de acá. Entonces vos te tenías que quedar en órbita circular. Si vos estabas en una más arriba, entonces vos tenés dos puntos en los cuales vos vas a oscilar. Igual que cuando lo hacías en un potencial normal. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo te digo un lugar de acá, ¿no? Yo te digo, bueno, Julián, quiero que te acerques. Julián se llama la persona que habla, esto lo digo por el video, porque si no estaría hablando en tercera persona y sería medio raro. Yo quiero que te acerques acá. Entonces, claro, vos tenés que fijarte qué energía necesitas para acercarte acá. Ponele que es esto. Sí, sí. Claro, y si yo te digo, muévete un poquito para allá, y tu energía, mirá lo fuerte que es la derivada acá, te vas a tener que mover, no sé, por acá. Y cuanto más te lo hago acercar, más energía necesitas para, con la condición inicial que tuviste, acercarte, tener la posibilidad de acercarte así de ser, así al centro. Ah, claro. Entonces, quiere decir que de repente vos no podés estar arbitrariamente cerca del centro sin estar dándole una cantidad de energía enorme. Vos estás limitado a la energía que vos tenías. Bien, y acá hay una cosa, que esto es lo que estamos hablando, que es clave, que es que nosotros sabemos que esto, el potencial, tiende a cero por abajo. Entonces, nosotros, y vos sabés que va a estar tan cerca de cero como quieras, muy lejos allá. Entonces, uno lo que tiene es que si tu energía es mayor a cero, tenés lo que se conoce como un estado no ligado. Porque vos estabas acá, pero te podés mover en X positivo para hasta siempre. Porque nunca vas a llegar a un lugar que te va a hacer volver. ¿Se entiende? Si vos estabas acá, vos te movés, pasás de acá, te movés por la curva, llegás acá, y acá de repente no podés ir yendo para allá, se te acabó la energía, tenés que volver. Entonces ahí, bueno, volvés. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero si yo sigo, entonces acá, esta es la órbita circular. Y a medida que vos vas subiendo, son unas órbitas más raras, en las cuales vos le pasas cerca al planeta, después te alejas, le pasas cerca otra vez, te alejas. Es lindo cómo cuando vos te acercás, para conservar tu momento angular, te le tenés que mover más rápido, y después te volvés a alejar y te mueves más lento. Y vos podés ir subiendo la energía, hasta ver cuál es la última de tus órbitas. O sea, justo acá, un poquito más abajo, es la última de tus órbitas abiertas, que es una órbita que vos le pasás muy cerca y después te alejas un montón, estás un montón de tiempo lejos y después vas a volver, le volvés a pasar cerca, te volvés a ir. En cambio, ya acá arriba, esto es otra cosa. Esto, lo que vos estás haciendo, es como si vos tuvieras la Tierra, ¿no? Y lo que está pasando es que vos te vas y la Tierra te afecta tu movimiento, pero nunca te va a hacer volver. ¿Se entiende? Nunca te va a hacer volver. Vos tenés suficiente energía para irte y no volver más. ¿Está bien? Esto es nada más y nada menos lo que tienen que hacer las naves espaciales para poder funcionar. Entonces nosotros podemos calcular cuál es la energía del último estado ligado. Entonces nosotros tenemos que decir que para eso nuestra energía tiene que ser mayor a cero. ¿Se entiende? Mayor a cero tiene que ser nuestra energía. Entonces yo digo, bueno, planteo mi energía, que mi energía es un medio de la masa por V0 cuadrado menos el potencial al inicio, y eso tiene que ser mayor a cero. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Yo quiero que se entendió. Mi energía sea mayor a cero. Buenísimo. Entonces, cuando yo quiero que mi energía sea mayor a cero, ¿no?
Entonces, cuando yo quiero que mi energía sea mayor a cero, yo puedo despejar la velocidad. Entonces yo puedo calcular la velocidad de escape a la cual, si yo salgo con esa velocidad, entonces puedo irme y no volver. ¿Se entiende? Yo nada más tengo que conseguir durante un instante en el radio de la Tierra esa velocidad para nunca más volver. ¿Se entiende? Y esto está muy bueno. Y si uno hace la cuenta de cuál es la velocidad de escape, uno pone los parámetros de la Tierra, qué sé yo, te da más o menos 8 kilómetros por segundo, lo cual es igual a 28.400 kilómetros por hora. Entonces, si vos de repente saltás a 28.000 kilómetros por hora, te vas de la Tierra y no volvés. ¿Está bien? Entonces, está bueno, porque está muy interesante. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces yo me fijé ahí una cosa, porque a mí me daba, yo quería ver bien, que el lugar en el que la derivada del potencial es nula, en general para las condiciones que uno tiene, siempre está dentro de la Tierra. Entonces este es un mini chequeo de que siempre que saltes de la Tierra, vas a volver, ¿no? Y no te va a pasar que vas a saltar y te vas a ir, a menos que logres esa velocidad de escape. ¿Está bien? Bien. Y ahora viene, hasta acá, quiero saber si hasta acá me siguieron todos. ¿Hay alguien que se quedó en el camino? ¿Perdí a alguien? ¿Alguna duda? Yo lo único que no entendí fue esto de que tenés que girar más rápido, porque vos en la fórmula del potencial tenés que los términos que dependen del potencial efectivo son de la forma 1 sobre R y 1 sobre R cuadrado. Sí. Entonces, cuando el R es muy chiquito, eso es muy grande. ¿Por qué tiene que girar más rápido? Mirá esto acá. Tu tita punto depende de R. Depende como R cuadrado. Entonces esto quiere decir que cuando vos te vayas acercando, vos para conservar el momento... ¡Uy! Esa línea. Vos para conservar el momento angular vas a tener que cada vez tener un tita punto más rápido. Entonces vas a tener que tener una velocidad angular enorme. Es exactamente lo mismo, por lo cual cuando vos estás girando en la silla y vos te acercás, aumentás tu velocidad angular. ¿Me seguiste? ¿Puedo hacer una aclaración más? Esto está buenísimo lo que decís. Que justo estaba viéndolo. La velocidad angular va como tita por R. Entonces, también va a crecer. Y va a tender a infinito cuando R tiende a cero. Claro. Claro. Bien. Si no perdí a nadie, podemos ir a... Esperen que veo el chat. La velocidad de escape no era como 11 kilómetros por segundo. No, yo lo hice la cuenta y me dio 8. Si pueden hacerla. Es agarrar esta expresión y calcularlo. Bien. Y ahora, una de las cosas que a mí me pareció muy lindo ver en F1, y me encanta poder contarlo yo ahora, es qué pasa si nosotros estamos, y esto ya es el divague, así que acá entiendan lo que entiendan, si les divierte preguntar, pregunten. Tenemos más o menos, empezamos I-20, para no pasarme mucho de la hora, poner que estamos hasta I-20, o I-25. Y después dejo, pero ahora viene la parte interesante. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un lugar que lo que pasa es que la velocidad de escape es... Wikipedia dice 11. Bueno, habré puesto mal los números. Medio 7,8. Bueno, Wikipedia no dice... No sé, kilómetros por segundo, quizá... Sí, capaz me faltaron decimales. Puede ser, ¿eh? Porque usé más o menos lo que... No sé. Me faltó un 2, me parece, ¿sabes? Creo que es eso. Me faltó un 2, pero que es en realidad un raíz de 2. Entonces, por 1.41. Sí, es eso. Entonces, 7,9, esperen, ¿eh? 11, sí, muy bien, 11. Excelente. ¿Sabés que esto aplica para el meme ese de los Simpsons de los robots asesinos? El tipo dice, no olvidé descontar el 1. Claro. Soy muy viejo. Síganme en esto, Dios mío. Bien. Sí, Wikipedia sabe todo, gente. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos en un cuerpo en el cual la velocidad de escape es la velocidad de la luz? Entonces, es un re problema, ¿no? Porque ustedes ya vieron, y si no... se los cuento, si algo, un cuerpo con masa que no empezó viajando a la velocidad de la luz, no puede nunca estar a la velocidad de la luz.
Porque vos, cuando vas queriendo llegar a la velocidad de la luz, tenés que, bueno, necesitas una fuerza cada vez más grande. Entonces, lo que te pasa es que, ¿qué pasa si vos vivís en un cuerpo en el que la velocidad de escape es la velocidad de la luz? Entonces quiere decir que estás en un cuerpo en el cual las cosas no se pueden escapar, ¿no? Nada con masa se puede ir, ¿entienden? No existe un cohete que pueda irse de ese cuerpo, ¿no? Entonces, si algo, nada se puede ir de un lugar, entonces eso es lo que se conoce como un agujero negro. Acá, bueno, olvídense de los videos que hayan visto en YouTube de radiación de Hawking o qué sé yo, y déjenme usar la palabra nada. O sea, esa es la concesión que me tomo para Física 1. Sí, eso les pasa por estar riéndose de otras cosas que ahí se perdieron. Si yo tomo que la velocidad de escape de un cuerpo es la velocidad de la luz, entonces yo tengo un cuerpo el cual, para irte, necesitas ir rápido como la luz. ¿Se entiende? Entonces acá uno calcula una cosa que es re lindo, que se llama el radio de Schwarzschild. ¿Está bien? Acá está escrito Schwarzschild, así lo buscan, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Entonces, uno puede agarrar y despejar el radio que tiene que tener el objeto, ¿no? De la misma expresión que teníamos arriba, en la velocidad le pones C y despejas el radio. Y está bueno, porque vos podés agarrar y calcular el radio de Schwarzschild de cualquier cosa. Entonces, lo que estás calculando acá es, por ejemplo, si lo haces con la Tierra, ¿qué tamaño tiene que tener la Tierra para ser un agujero negro? O sea, para que su velocidad de escape fuera la de la luz. Y te da que es una esfera de 8 milímetros de radio, más o menos. Que es el radio de una canica, más o menos. Una canica, un bolón, una cosa así. Entonces es así. Entonces, esto siempre lo contábamos en la Semana de la Física, que este año no existió. Pero entonces si vos agarraras y apretaras la Tierra hasta hacerla de este tamaño, un agujerito negro tendrías, ¿no? Con esta cuenta que estamos haciendo ahora. Podrían haber cosas más refinadas, no sé, cualquier cosa, Saya sabrá en detalle. En acá digo, preguntémosle a Saya. Entonces, según Wikipedia, ya que alguien lo nombraba antes, la solución de Schwarzschild fue la primera exacta encontrada para las ecuaciones de relatividad general. Nunca hice esa cuenta yo, si le soy sincero, nunca la hice, Saya capaz la hizo, pero es muy raro como el resultado que vos tenés de radio de Schwarzschild con las ecuaciones de relatividad, se supone que es, según Wikipedia, el mismo que este de acá, ¿no? Alguien que sepa más me dirá, pero me parece muy sorprendente. Y algo muy interesante. No sé, o sea, no sé por qué, yo sé que es así, y lo que tengo entendido es que hay como una casualidad, no sé qué tan, viste esas casualidades entre comillas, que no sabes qué tan casualidades son, claro. Pero como que hay una casualidad numérica. Puede ser, tanta casualidad, la verdad, mi casualidad favorita hasta ahora. No, si tan casual no puede. Hay unas más lindas. Bien, y ahora una cosa copada. Uno no tiene que agarrar y decir que un agujero negro siempre es algo muy pesado. Y esto ya es el extra del extra, pero estamos a tiempo. Entonces, existe una cosa, que si los agujeros negros son muy grandes, son tipo los que se conocen como supermasivos, entonces pueden tener una densidad muy baja. Uno está acostumbrado a eso, decís, no, un agujero negro es una canica que pesa como la Tierra. Y eso no es así. ¿Está bien? Eso no es estrictamente así. Vos podés tener que si un agujero negro es muy masivo, puede no pasar esto. Entonces, miren esto. Esto pueden hacer la cuentita en sus casas. Si vos agarrás, y vos en la misma desigualdad que nosotros teníamos arriba, ¿no? Sabiendo, o sea, vos podés reescribir esto así, ¿no? Y donde este es el radio y este es la masa, ¿no? No tenemos la masa de la Tierra ni nada. Bien. Entonces, uno puede agarrar, y si vos suponés que es una esferita, ¿no? El agujero negro, está bien, yo creo que eso es una suposición válida a esta altura. Creo que siempre. Bien, entonces vos sabés que la densidad de una esfera es la masa sobre el volumen, y el volumen de la esfera es así. Entonces si ustedes agarran y despejan esto acá, te va a dar que la densidad, y estamos usando el igual acá, pero si no sería mayor o igual, tiene que ser como 1 sobre la masa al cuadrado. Y si ustedes lo piensan, si una cosa pesa demasiado, entonces tu densidad tiene que ser bajita. Y eso es muy impresionante. Entonces yo vi que hay unos agujeros negros que son densos como el agua, o menos densos que el agua, solamente porque son muy masivos, pero son muy grandes. Entonces no hace falta que sean tan densos. Entonces esto es una, hoy aprendimos, entre muchas otras cosas, cómo linealizar el potencial. ¿Qué pasa si vos saltás así y empezás a girar alrededor de la Tierra? ¿Cómo tenés órbitas? ¿Cómo te puedes escapar? ¿Cómo se calcula la velocidad de escape?
cómo se calcula el radio de Schwarzschild, que lo pueden calcular por ustedes mismos. Si yo fuera un agujero negro, ¿qué tamaño tendría? Y que los agujeros negros no necesariamente tienen que ser tan pesados como para ser agujero negro. Tan pesados, tan densos. O sea, si tienen mucha masa, no hace falta que sean tan densos. Y si no hay preguntas, eso es todo. Sí, yo te quería preguntar, igual esta pregunta te la deberías haber hecho al principio para hacer una joda que te la haga ahora, pero bueno, ¿podrías refrescarme qué era el concepto de velocidad de escape? Porque como que lo tengo muy... La velocidad de escape es, como vimos ahí, vuelvo para arriba, la velocidad de escape es la velocidad en la cual nosotros tenemos nuestro potencial, ¿está bien? Mi potencial es esto de acá, ¿está bien? Entonces yo quiero la... y esta es mi energía. Entonces, yo sé que si yo tengo energía mayor a cero, entonces no tengo estados ligados. ¿Eso me seguiste? Sí, creo que sí. Bien, entonces si yo no tengo estado ligado, vamos al gráfico, entonces mi energía es positiva, ahí me dijiste que me seguiste, entonces quiere decir que yo tengo una energía como por ejemplo esta de acá. Entonces yo salgo de acá y me voy y no vuelvo. ¿Está bien? Porque salgo de acá, me muevo para allá en la curva y me puedo mover tan para allá como quiera, porque nunca voy a volver a la curva. Entonces lo que hago es, calculo cuál tiene que ser mi velocidad para que mi energía sea positiva. ¿Está bien? Hacés la cuenta cuál tiene que ser tu velocidad al principio. Y esa velocidad al principio te da efectivamente la velocidad de escape. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Sí, ahora sí. ¿Alguna otra dudita? Sí, sí, yo te hago una consulta. Dale. Pero ya sé. No, igual es posta. Sobre los agujeros negros, ¿por qué es que tienen una, o sea, por más que tengan mucha masa, más allá de esta explicación, digo, ¿por qué es que no colapsan, no tienden como a colapsar en un punto, dada la cantidad de masa y gravedad que tienen? Tengo idea. Listo, perfecto. O sea, sí colapsa en un punto, pero lo que pasa es que hay un radio, que es ese radio que calculó Juli, que si estás, o sea, si estás por fuera de ese radio, está todo bien, puedes tener una velocidad y orbitarlo, pero si estás por dentro, no lo puedes orbitar, o sea, caes al punto, de hecho todo termina cayendo al punto central, o sea, el centro del potencial, ahí ese punto es el que se llama la singularidad, donde se supone que toda la masa, digamos, la teoría no está clara, o sea, la teoría clásica dice eso, no se sabe en realidad qué pasa, pero es como que queda todo acumulado ahí, por eso. Yo no sé. No sé, pero sé que es el radio. Pensá que si es el radio en el cual no se va la luz, entonces la verdad es que no te puedo decir que lo vi. A lo mejor se puede medir otra cosa, eso probablemente, pero no sé. Tienen otra pregunta. Está bien, pero no. Después lo charlamos. No, son cosas que nada que ver con la materia, así que dale. Hay una preguntita de los estados ligados todavía de Julieta. No es la pregunta, no lo veo. ¿El caso de cero no ligado? Buena pregunta. El caso de cero es, ponele que es el borde, ¿no? Justamente es no ligado porque el potencial nunca llega a cero, pero es el primer estado no ligado, el de energía cero, ¿está bien? Porque si vos tenés energía cero menos un poquitito, entonces sí vas a tocar la función, muy lejos, pero la vas a tocar. Ahora, si vos tenés justo energía cero, entonces no lo vas a tocar nunca, ¿está bien? Perdón, pregunta de tecnicismo ahora. Dado que es un comportamiento asintótico, ¿no se dice que lo toca en el infinito? Consideramos que el infinito no se toca, ¿no? ¿Pero qué sería que lo toca en el infinito? Si, o sea, si vos podés seguir... No tengo idea. El límite. Sí, tocar en el infinito. La velocidad de escape es cuando en el infinito llegas con velocidad cero, así que... No, tomalo así. Podía ser. Tomalo así, mirá. Podemos cambiar la definición. El estado no ligado es el estado... Los estados que tienen... como que tienen periodo infinito. Entonces, eso tiene periodo infinito, ¿no? Se va a ir, no va a volver. Totalmente, periodo. Listo. Me dice el tiempo hasta que vuelve. Y cuando me dice y nunca te da, quiere decir que tu estado no ligado. Bien, gracias. Estoy pensando un poco, perdón. Creo que está bueno lo que dice Vicente, como que el primer estado no ligado, ese con E igual cero, es que llega, que llega a infinito con R punto igual a cero. Y si vos tenés un E igual 0 o mayor,
creo que sería en particular, si fuera mayor a cero, nunca llega, o sea, llega a, pasa el infinito de alguna forma, tiene más velocidad. Nunca tiene velocidad igual a cero. Esa es la idea, para no decir una barbaridad. No, lo que sería es esto, mirá. Ahí, vos podrías elegir, o sea, sería, cuando vos estás en E igual a cero, decime una velocidad chica y yo te digo dónde la va a tener. Y puede ser tan chica como vos quieras, pero cuando vos estás sobre cero, no puedes elegir una velocidad tan chica como vos quieras que tenga en un lugar hacia adelante la navecita. Sería. Como, es decir lo mismo, pero... Muy bien. Si no hay más dudas, yo tengo una duda para que pensemos entre todos. Yo sí tengo una, Nico. Perdón. Dale, no, pregunta. ¿A mí o a Paz? ¿Quién te haya dicho primero? Pregunta, Franco, pregunta. Vale. ¿Hay alguna razón, Julián, por la que siempre graficamos el potencial y no la energía cinética? Porque, tipo, yo estaba pensando que si graficamos la energía cinética y le sumamos el gráfico de del potencial efectivo, nos tiene que dar una constante, ¿no? Claro. O sea, claro, sí. Lo que pasa es que es un bodrio graficar la energía. Pensá esto. Cuando yo grafico el potencial, si yo estoy acá, yo sé qué sé qué es, un mínimo de energía. Si yo estoy acá, sé que voy a estar moviéndome así. Entonces, es una cosa muy de que es fácil de pensarlo, ¿no? O sea, es fácil imaginarte lo que pasa. Si vos acá vos calculás como el complemento de esto, entonces acá, para cada energía, para empezar, tenés que, esto sirve para cualquier energía. Y si vos hacés lo recíproco, no vale. ¿Se entiende, no? Ponele que yo tuviera esta energía acá. Ponele una acá. Entonces, mi dibujo de la energía cinética es como una cosa, claro, como una cosa así, ponele. No importa qué altura la hago. Pero es como una cosa así. Es como el espejado de eso. Lo que pierde uno, lo gana el otro. Claro, perdón. O sea, el gráfico de la energía cinética sí o sí depende de la energía total que vos tengas. Porque me pasó en la guía que a veces te piden graficar la energía cinética y como que nunca te dice una energía y no sabía qué hacer. Justo le iba a preguntar después. Claro, claro. Sí, depende. De hecho, vos tengas una línea y hacer el dibujo complementario. Y una cosa, vos con el potencial podés hacer cosas mucho más divertidas. Cuando vos querés calcular, por ejemplo, que eso lo han hecho, que haces como tipo pequeñas oscilaciones y ves la aproximación, ¿qué es lo que estás viendo? Vos te estás viendo acá, haces suma este potencial, que es tipo así, y decís, bueno, ¿qué tan parecido es este punto de equilibrio a una parábola? ¿No? De hecho, ustedes lo pueden hacer. Vos podés imaginarte que el planeta no está acá en el punto de equilibrio, sino que esté un poquito más. Hacer acá Taylor, ver el término, el primer término, que sabés que va a ser como, se te va a portar bien, y podés pensar como un planeta que está oscilando entre dos. Entre dos lugares, ¿no? Y ver más o menos cómo engancha eso. De hecho, ahí te va a dar una ecuación diferencial que creo que vas a poder resolver. Entonces podés ver a ver si son órbitas cerradas y cosas así. No hice la cuenta, pero me parece que iba por ese lado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Paz, ¿cuál era tu pregunta? No, es una pavada lo que quería preguntar, pero cuando, volviendo a este tema, ¿no? De cuál es el primer estado no ligado, cuando me preguntan así tipo, ¿cuál es la energía que tiene que tener? En este caso, ponele, ¿pongo mayor o igual a cero o pongo solo mayor a cero? A cero. Sí, si tu energía... Es más, yo cuando calculás la velocidad de escape, vos lo que calculás es la velocidad para irte arbitrariamente lejos. Y la velocidad... Acá es donde la pregunta tiene que estar bien hecha. ¿Qué velocidad necesitas tener para irte arbitrariamente lejos? Y bueno, la velocidad de escape, que es justo la de cero o más. ¿Está bien? Pero no era una pavada la pregunta. ¿Bien? Nico, ¿tenía algo para que pensemos? Sí, 2 minutos, si no digo la respuesta. Pero fíjense que en el potencial este que estás mostrando ahora, Juli, un objeto no podría chocar nunca contra la Tierra, ¿o sí? Digo, un objeto que está en el espacio, ¿podría chocar contra la Tierra? Yo tiro un cohete que se queda orbitando. Nosotros sabemos que eventualmente algunos cohetes chocan contra la Tierra, algunos satélites chocan contra la Tierra. ¿Qué está pasando? Digo, ¿dónde está el problema en este razonamiento? ¿Se entiende lo que digo? Porque según este gráfico, un objeto podría rotar alrededor de la Tierra, digamos,
infinitamente rápido, pero nunca tocarla. O sea, no, no es un no es algo permitido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué sí hay cosas que chocan? Claro, ahí lo que dice José es la es lo que es, ¿no? O sea, el radio de la Tierra no está en cero. O sea, justamente este dibujo es como si fuera puntual. Uno en realidad va a tener el radio de la Tierra, que es lo que comenté más abajo, ¿no? Cuando vos, para cualquier cosa normal que vos hagas, vos estás tipo acá. Entonces, vos estás acá parado y saltás, y bueno, vas a estar en el aire, y, pero vas a volver a bajar porque siempre te toca para abajo. Nunca vas a estar en un lugar raro en el que hagas como una mini órbita o algo por el estilo. Y una cosa también en línea de lo que decía Nico, que está muy bueno para una ver. Cosita, que no sé ese ejemplo de saltar, no, no tenías un L inicial, pero bueno, no sé. Claro, bueno, sí. No, no olvidarse de eso, de que son cosas que tienen un L inicial. Bueno. Sí, claro, es exactamente ahí se iba a ir, que cuando vos lo ves acá, el lugar en el que la derivada se hace nula, si vos te imaginás que vos estás saltando vertical, entonces tu coseno va a ser cero, entonces no existe, o sea, esto del radio mínimo es cero. O sea, no existe un valor finito que no sea cero en el cual vos tenés radio mínimo. Esperen que saco este tachado. Está, ¿no? Entonces, esto quiere decir que directamente tu potencial es como así. ¿Entiendes? Perdón. No, hice como no tiene que ser. Como que no tenés el radio mínimo. ¿Se entiende? Es como que está en el cero. El lugar en el que la deriva es cero. Ahí Nico está dibujando. Nico, si estás hablando, nadie te está escuchando, ¿eh? Ah, perdón. Tenía el... Está muteado. ¿No era algo así? ¿Menos 1 sobre R? ¿No tenés solo esa componente? Y no tenés la componente 1 sobre R cuadrado. Entonces, eventualmente todo choca. Cuando vos tenés... Claro, sí, porque siempre volvés para abajo. Claro, y fíjense claro. Que lo único que evita que choquemos contra la Tierra o que, digamos, que un satélite o un cometa choque contra la Tierra es básicamente el momento angular. O sea, el momento angular es lo que nos salva de que nos choquen todos los asteroides que pasan cerca. Para pensar. Básicamente es que sus velocidades no son radiales con nosotros. Claro, tal cual. Otro pequeño comentario conceptual, me imagino que están todos asimilando este tema porque es bastante denso, tiene bastantes conceptos, pero que esta curva de potenciales es tan extraña en el sentido de que depende mucho del valor del L inicial, porque esta curva no es una fuerza física, como, qué sé yo, como que en un caso en que solamente actúa gravedad o que solamente actúa en energía potencial elástica, ¿no? Se le está sumando ese término que va con el que tiene que ver con el L, ¿no? Que hace que sea un potencial efectivo. Claro. Por eso es tan complicado el análisis, que depende mucho de las condiciones iniciales, la forma que va a tener esta curva. Claro, no describe únicamente una fuerza de la naturaleza, sino que también engloba la parte del L. Claro. Como bien dijo Nico recién, sin L es esto, y esto es el término. Término que está relacionado con L. Y por eso tenés esto. Por eso podés tener órbitas. Patricio dice que no entendés que no chocan. Es lo de la barrera de potencial. ¿No? Era lo que ya habíamos hablado. Vos necesitás cada vez más energía para acercarte arbitrariamente al centro de la Tierra. Esto es si la Tierra fuera un punto. Como la Tierra en el fondo no es un punto, entonces en realidad vos tenés acá. Entonces hay algunos que empiezan con momento angular y sí chocan. ¿No? Y no sería un evento extremadamente raro. ¿Te puedo hacer última pregunta con respecto a esto? Me quedé pensando, con respecto a la velocidad de escape, lo que estamos hablando, ¿lo puedo pensar como para cualquiera de los dos lados de la curva? ¿Tanto como para la izquierda o la derecha? ¿O te entendí mal? Está muy bien la pregunta. Es excelente la pregunta. ¿Sabés cuál es la diferencia? Está perfecto lo que decís. Una es que, y hagamos el chaboncito violeta, es que vos salís de acá y salís así, y no sé, harás un caminito así y te irás. ¿No?
Y el otro, vamos a hacer el chaboncito rojo. O sea, el violeta fue, mira que le hago el colorcito, así. ¿Está bien? En cambio, el rojo, lo que sería, es que viene por acá, ponele, viene con velocidad más grande que la de escape. Esto es lo que se usa, no sé si vieron la película esta de Martian. Uno puede pensar algo así, ¿no? O sea, que vos venís acá, entonces vos te acercás arbitrariamente cerca y te tira y seguís así, ¿no? ¿Está bien? Es una forma de práctica de cambiar. O sea, vos empezaste con una energía en un lugar y si se te va a conservar toda la energía, entonces como que podés cambiar de dirección y no perdés nada. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Como que hizo esto y acá tenés el R mínimo. Igual después vos ya sabés que, igual es raro porque esto está todo quieto, pero lo que vos tenés en el fondo es que cuando vos tengas acá, ponele que este R igual a este, entonces acá tu tita punto va a ser el mismo y tu R punto va a ser el mismo. Entonces como que te cambió la dirección. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Excelente. Perdón, ahí el R mínimo es importante porque más cerca del R mínimo la fuerza es atractiva, ¿no? Te claro. Lleva hacia. Claro, es justamente eso que te agarra, te tira y te hace cambiar de dirección. Bueno, muy bien. Si les parece, cortamos acá. Si no hay ninguna otra duda, hacemos 5 de descanso y seguimos con el problema de Fer. Dale. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con el problema número 8. Ahí les comparto la pantalla. Este problema es parecido al que resolvió recién Julián. En este caso nos dice que tenemos una masita, tenemos dos masas, una masa M chiquita y otra masa M grande. Y nos dice el problema que la masa chiquita viene desde el infinito y está muy lejos de la masa M y además tiene un parámetro de impacto que significa que la velocidad con la que viene la masita no está orientada en la dirección de la masa M. O sea que no está en rumbo de colisión, digamos. Después vamos a ver qué pasa si la masita M está en rumbo de colisión, que significa que el parámetro B es cero, ¿no? Entonces nos dice que la masita que viene desde lejos describe una trayectoria hiperbólica. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y bueno, se va acercando a la masa M grande. Pensemos que puede ser un cometa, un asteroide y la Tierra. Y cuando se va acercando, como está la fuerza gravitatoria entre ambas masas, se acercan las dos masas y hasta una distancia R0, una distancia mínima. Y en ese momento se acopla con un resorte de constante elástica K. Y bueno, después sigue su vida. Después vamos a ver qué pasa cuando se acopla con el resorte en la distancia, cuando alcanza la distancia mínima a la masa M. Entonces, en primer lugar, pregunta, ¿qué magnitud se conserva en este problema sobre la masa M, que es la masa chiquita del el asteroide, llamémosle? Antes y después de alcanzar el punto A. El punto A es la posición de máximo alcance, digamos, de máximo acercamiento. Y después nos pide calcular la velocidad de la partícula del asteroide, digamos, en el punto de máximo acercamiento y la distancia de máximo acercamiento. Entonces, comencemos con el problema. En este caso tenemos que nuestro sistema va a ser la masa M, chiquita, el asteroide. Entonces, fíjense que antes del choque o del enlazamiento, solamente tenemos la fuerza de gravedad entre ambas masas. Y luego del choque,
o del enlazamiento, tenemos tanto la fuerza de gravedad como la fuerza elástica, producto del enlazamiento con el resorte. Pero fíjense que ambas son radiales, ¿no? Tanto la fuerza de gravedad como la fuerza elástica. Y eso nos va a resultar muy, muy importante más adelante. Comencemos con el momento lineal. El momento lineal se conservaba si la suma de fuerzas externas al sistema era cero. En este caso, como nuestro sistema es la masa M, en todo momento está actuando tanto la fuerza gravitatoria como, luego del enlace, la fuerza elástica. Fíjense que ambas son radiales y que no se compensan. Se podría compensar, después vamos a ver, la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria. En algún momento se va a conservar el momento lineal, porque fíjense que cuando el resorte se estire demasiado, va a volver debido a la fuerza gravitatoria. Pero en principio el momento lineal no se conserva en el inicio del problema, porque solamente tenemos fuerza de gravedad. Fer, una preguntita. Sí. Del chat. ¿El sistema del problema es solamente la masita M? Es la masita del asteroide, digamos, el que viene desde lejos. Ok. Porque nos pregunta el ítem A, nos dice, diga qué magnitud se conserva para la partícula de masa M. Entonces es la partícula que viene volando desde lejos. Entonces, en ese caso, antes del choque, actúa solamente la gravedad, y como esa fuerza no se compensa con nadie, momento lineal del sistema, o sea, de la masa M, chiquita, no se conserva. Ahora, en el caso del momento angular, tenemos que el momento angular se conservaba siempre y cuando la suma de torques externos sea cero. En este caso, bueno, como le decía, la fuerza en ambos casos es radial, y vamos a tomar como centro de momentos, acuérdense que el torque y como el momento angular depende del centro de momentos, de dónde nos paremos para calcular la distancia a la masa. Estoy eligiendo el centro de momentos en la masa M grande. Entonces, al elegir el centro de momentos en esa masa M grande, la posición de la masa M chiquita va a ser R en R reversor. Pero fíjense que cuando hacemos el torque, cuando calculamos el torque, como la fuerza, tanto la gravitatoria como la elástica, están en R reversor, el torque es cero, porque son paralelas, tanto el R, el vector posición, como el vector de fuerzas. Entonces, en este caso se conserva el L, tanto al inicio como después del enlazamiento. Y, bueno, además, ¿qué pasa con la energía mecánica? La energía mecánica se conservaba siempre y cuando la suma de trabajos de las fuerzas no conservativas sea cero. Pero en este caso no hay fuerzas no conservativas, solamente tenemos una fuerza de gravedad y una fuerza elástica, que ambas provienen de un potencial, que después lo vamos a calcular. Entonces, la energía mecánica del problema, de la masa M chiquita, del asteroide, se conserva. Entonces, ¿hasta ahora quedó alguna duda del tema de las conservaciones de las magnitudes? Porque esto lo vamos a usar mucho después cuando calculemos el tema de cuánto se acerca. Genial. Entonces, ahora vamos a hallar, como nos dice el ítem A, la distancia de máximo acercamiento. El problema llama la distancia de máximo acercamiento R0. Yo la voy a llamar RA, porque en principio a mí me confundía que tenemos B0 acá y R0. Entonces, fíjense que B0 no ocurre en la misma posición que R0. Entonces, yo voy a llamar RA como la posición que tiene la masita M, el asteroide, en la posición A. Y BB es la velocidad que tiene el asteroide en la posición B.
así sabemos de dónde proviene esa velocidad o esa posición. Entonces, por eso voy a hablar de la distancia RA y la velocidad en A. Entonces, para eso usamos las conservaciones del momento angular y de la energía mecánica. Entonces, ¿cuánto vale el momento angular inicial? O en R de infinito, ¿no? Está muy lejos. Es decir, en un R igual a B. Entonces, el momento angular era la posición, el vector posición, producto vectorial por la cantidad de movimiento. La velocidad viene dada por el vector velocidad en el punto B, porque es la velocidad inicial que tiene la partícula. Y entonces, nosotros, como sabemos que la de vector posición es un vector radial, entonces vamos a transformar esta velocidad, vamos a escribirla en las componentes radial y perpendicular, o sea, en tita verso. Y entonces, por eso hago esta descomposición. La velocidad inicial, que voy a llamar BB, en la coordenada radial, va a venir dada por el coseno de tita. Fíjense que apunta en menos R versor. Una fácil comprobación de si está bien esta descomposición es probar qué pasa si tita es 0. Si tita es 0, fíjense que el coseno es 1, entonces la velocidad de la partícula inicialmente va a estar en menos R versor, porque R versor es hacia afuera de la circunferencia. Entonces, como entra, digamos, a la circunferencia, la masita, va a estar en menos R. Y bueno, la componente en tita verso va a ser, va a estar dada por el seno del ángulo. Es como muestra el dibujo. No dice nada raro. Entonces, ya tenemos escrito el vector velocidad inicial en estas dos componentes, tanto en R como en tita. Entonces, ahora, como ya teníamos escrito el vector momento angular, y sabemos que la posición está en R versor, vamos a hacer el producto escalar, vectorial. Entonces, fíjense que la única componente que sobrevive en esto es la componente de tita versor, porque la otra es paralela a R versor. Entonces, como esas dos son paralelas, se cancela, se hace en cero. Entonces, el producto vectorial entre R versor y la velocidad inicial va a estar dada en Z versor. Entonces, fíjense que me queda que es la velocidad inicial por el seno de tita. Pero no voy a trabajar con el ángulo tita, sino que voy a trabajar más con la distancia a la que se encuentra en la masa el asteroide de la Tierra, digamos. Entonces, como no quiero trabajar con el seno de tita, en el dibujo se ve que el seno de tita es B, el parámetro de impacto, sobre la posición, digamos, R. Entonces, con eso, reescribo cuánto vale el momento angular, reemplazando el seno tita por esa magnitud. Y bueno, me queda que el momento angular, el módulo, viene dado por la masa, por la velocidad inicial, y por el parámetro de impacto. Fíjense que lo que hablaba Julián recién, él usaba un ángulo del coseno de tita o de phi. Fíjense que, ¿qué pasa si B es 0? Si B es 0, eso equivale a un coseno, a un tita de 0. Entonces, fíjense que el asteroide viene con rumbo de impacto, básicamente. Viene alineada a la masita. Entonces, en ese caso, el momento angular va a ser 0. Y ahí sí, el asteroide va a chocar con la masita. En cambio, si no viene alineado con la masita, va a tener un momento angular distinto de 0. Y eso va a impedir que el asteroide choque a la Tierra. Entonces, ya tenemos escrito el momento angular inicial. Y ahora, entonces, calculemos la energía mecánica inicial.
nos decía problema que venía desde muy lejos, o sea, desde R infinito. Entonces, en ese caso, la energía potencial gravitatoria es cero. Pero venía con una cierta velocidad inicial, que es la velocidad bb. Entonces, en ese caso, la energía mecánica inicial va a ser solamente la energía cinética de la masita del asteroide. Entonces, la energía mecánica inicial va a estar dada por la energía cinética de la masa del asteroide. Y bueno, como se conserva en momento angular, lo podemos calcular tanto en al momento inicial o después del choque o después del enlazamiento con el resorte. Entonces, calculemos qué pasa con el momento angular a tiempo t. Fíjense que acá no estoy discriminando si ya se enlazó con la partícula, con la tierra, a través del resorte o no. Simplemente estoy calculando a un tiempo genérico t. Y entonces, hago como siempre, ¿no? Es el producto vectorial entre la posición y el momento lineal de la partícula. La velocidad va a estar dada por, tiene dos componentes, tanto en R-versor y en tita-versor, pero solamente contribuye la que está en tita-versor, de nuevo porque en la componente de R-versor, como es paralela al vector posición, el vectorial es cero. Entonces el momento angular va a estar dado por la masa, por el radio al cuadrado y tita punto. En particular, ¿vale cuánto? ¿Vale la masa? ¿Cuánto vale en el punto A? Bueno, vale la masa, la posición, la distancia al punto A, al cuadrado, por la velocidad angular que tiene el punto A. Porque yo lo puedo, como vale a todo instante de tiempo, lo puedo evaluar en un instante particular, y justamente lo estoy evaluando en ese momento donde se engancha con el resorte. Entonces, recordemos que como se conserva el momento angular, habíamos calculado que el momento angular era la masa por la velocidad inicial por el parámetro B. Entonces, nos queda, se pueden cancelar las masas, y nos queda que esta relación entre la posición de máximo acercamiento y la velocidad angular que tiene en ese punto de máximo acercamiento. Entonces, este dato de que es R al cuadrado por tita punto es igual a bb por b, lo vamos a tener en cuenta más adelante. Y bueno, como ya estamos, calculemos la energía mecánica a tiempo t. En particular, calculemos primero la energía potencial gravitatoria. Bueno, acá les escribí la fuerza gravitatoria, que depende del producto de las masas, de la constante gravitatoria y de la inversa del cuadrado de distancia. Tiene un menos porque fíjense que como yo estoy describiendo el movimiento desde R-versor, es atractiva la fuerza, así que como R-versor es hacia afuera de circunferencia, la fuerza gravitatoria tiene el menos. Y calculo entonces el potencial gravitatorio, que me parece no hace falta que describa mucho la cuenta, es simplemente... Sabemos que la derivada del potencial tiene que ser la fuerza. Entonces, calculo cuánto es la integral de eso y me queda el potencial gravitatorio. Y aprovecho y también calculo el potencial elástico. De nuevo, la fuerza elástica, como ya sabemos, es menos K por RA en R versor. Fíjense que está bien escrita porque, ¿qué pasa si R es mayor a RA? Es decir, que el resorte está estirado. Si está estirado, tiene que realizar una fuerza que lo acerca, que lo trata de restituir. Entonces, le hace una fuerza en menos R, versor. Entonces, por eso está bien en menos. Acá. Y nuevamente, en Patricio, ¿a cuál potencial te referís? ¿Al elástico o al gravitatorio?
O sea, en el elástico, fíjate que en ambos lados tenemos el menos, y por eso acá nos queda sin el menos. Y en el caso de gravitatorio, nos queda que es menos la derivada, acá tenemos el menos, y a ver. En la primitiva aparece un menos, ¿no? O... Ah, sí, porque tenés que es 1 sobre r cuadrado, que la primitiva es menos 1 sobre r. Entonces se te cancela con el menos de, que tenías adelante. Y bueno, y sobrevive el que tenías a la izquierda. Entonces, por eso te queda que la energía gravitatoria tiene el menos. Es menos que por productos masa sobre R. Y bueno, entonces ya tenemos escrita tanto la energía potencial gravitatoria y la energía elástica. Potencial elástica. Y eso, bueno, entonces ya tenemos los ingredientes para trabajar. No. Como nos preguntaba cuál era la posición, el máximo acercamiento, entonces voy a trabajar solamente con las magnitudes antes del enlace. Entonces, antes del enlace teníamos solamente la fuerza gravitatoria, es decir, teníamos solamente el potencial gravitatorio. Entonces la energía va a estar dada por la cinética menos o más el potencial gravitatorio. Por eso acabé en solamente, no tuvo en cuenta el potencial elástico, porque hasta ese momento no se enlazó con la partícula, con la masa. Entonces por eso la energía tiene esta expresión. Y bueno, acá hago el truquito de escribir a incluir al momento angular dentro de la energía. Entonces sabíamos que el momento angular era la masa por la posición al cuadrado por theta punto. Entonces lo escribo de tal manera de que me aparezca en la energía el término del potencial efectivo, ¿no? Con el L cuadrado. Simplemente busqué la forma de que me aparezca el L cuadrado. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos? Acá lo voy a escribir. Entonces tenemos tanto que la energía está dado por un término cinético, que voy a llamar EK, más el potencial efectivo, que viene dado por esta expresión. Y acá hice el dibujito, como lo veníamos viendo, de las dos contribuciones, ¿no? El potencial efectivo tiene una contribución que viene dado por el L, como dibujó Julián hace un ratito. Tenemos esta curva punteada, que es positiva, y tenemos el potencial gravitatorio, que tenemos esta curva que es negativa. Y bueno, la suma de ambos potenciales va a dar el potencial efectivo. Y acá me quedo detenido un ratito, porque el problema nos decía que teníamos una órbita hiperbólica. Órbita hiperbólica significa que la energía del sistema es positiva. Si nos dicen que la órbita es parabólica, sí, Franco, decía. O sea, sí, fíjate que en realidad no es dato, pero hasta ahí nomás, porque el L, como se conserva, puedes calcular en cualquier momento. En particular, yo lo calculé en el momento inicial. Y en el momento inicial nos decía que la partícula viene con una velocidad inicial y con un parámetro de impacto B. Entonces, en realidad, sí es dato el momento angular. O sea, bien, es dato los componentes, digamos, del momento angular. Y entonces por eso trabajo con el L. Entonces le decía que los posibles trayectorias que puede describir la partícula viene dado por la energía. Entonces, si la energía es positiva, va a describir lo que se llama una trayectoria hiperbólica. Si la energía es cero, se va a llamar parabólica. En cambio, si la energía es negativa, puede ser que describa una órbita elíptica y una órbita circular. Cada una de las cuatro tiene un dibujo diferente. Fíjense que, por ejemplo,
recordemos que en el punto de intersección entre la energía y el potencial efectivo es cuando la cinética vale cero. Entonces, hasta ahí llega la partícula, digamos. Y a partir de eso vuelve hacia donde, de donde viene. Entonces, por ejemplo, si la energía es negativa, pero es superior al mínimo, tenemos una órbita elíptica, que significa que la partícula se va a mover entre dos radios. Va a estar oscilando, tal como lo hacen los planetas, ¿no? Por eso la órbita de los planetas es elíptica. Piensa, los planetas tienen una energía, digamos, negativa, entonces quedan oscilando y escriben una órbita que se llama elíptica. Elíptica se llama porque tiene dos radios, ¿no? Piensa que hay dos radios. Un radio de máximo acercamiento y un radio de máximo alejamiento. En cambio, si justo tenemos una energía mínima, piense que hay solamente un radio de acercamiento, y ese es se llama órbita circular, justamente porque hay un único punto donde la velocidad radial es cero. Entonces por eso se llama circular. En cambio, en el caso de una energía igual a cero, piense que solamente tenemos un punto de máximo acercamiento, y después la partícula va a volver de donde vino y se va a ir y se va a cruzar de nuevo, digamos, en el infinito. Se puede pensar como una elipse donde hay un punto, un radio que está cerca de la masa del Sol, por ejemplo, y el otro punto de la elipse está en el infinito. Eso, en particular, se puede ver como un asteroide que viene una vez en su vida y no nos vuelve a visitar nunca más. En el caso de las elípticas, por ejemplo, puede ser el cometa Halley, ¿no? Que viene y nos visita cada tanto. Justamente, se acerca mucho a la Tierra y después se aleja muchísimo hasta que después vuelve. En ese caso, el R, un R es muy, muy grande, porque tiene energía negativa. En cambio, las partículas o los asteroides que tienen energía positiva, fíjense que vienen una vez y no los vemos a ver nunca más. Justamente porque hay un único punto de donde la energía cinética es cero, el R punto. Este caso de problema nos dice que justamente estamos en esa condición, donde tenemos una órbita hiperbólica. Entonces, tenemos que la energía es positiva. Y nos pide el mayor acercamiento del asteroide a la Tierra. Y ese máximo acercamiento ocurre cuando se intersecan el potencial efectivo y la energía. Entonces, en ese caso, la energía cinética es cero, entonces la energía mecánica es igual a la energía potencial. Fíjense que yo acá evalué la energía potencial en el punto RA, porque es solamente ahí cuando ocurre esta igualdad. Y entonces solamente lo que hice fue reemplazar a R por RA y despejar, simplemente. Lo manejo matemáticamente. La E es dato, la energía inicial es dato, porque como se conserva en todo momento, la calculé al inicio de los tiempos, cuando el asteroide vino desde lejos, entonces la energía es dato, y solamente voy a despejar el RA. Entonces, bueno, despejando acá, nos queda una función cuadrática, donde hay que resolverla, y bueno, calculamos las raíces de esa cuadrática. Y fíjense que el argumento de la raíz es positiva, porque g por m grande es positivo. Como nos dice que tenemos una órbita hiperbólica, la energía es positiva, y todo lo demás es positivo, así que no hay problema con la raíz. Así que eso es un punto a favor. Y recordemos que acá, para resolver las cuadráticas, tenemos el más y el menos. Pero fíjense que el menos no, como la energía es positiva, el denominador es positivo, el numerador tiene que ser positivo. Entonces, la parte del menos
no nos sirve. Entonces solamente nos quedamos con la parte del más. Entonces acá, listo, ya tenemos la posición de máximo acercamiento del asteroide a la Tierra. Y acá hice una cuentita. Sí, Franco. Lo que hice fue, nos pide el máximo acercamiento. Entonces, el máximo acercamiento se da cuando la energía potencial es igual a la energía mecánica. Porque no hay energía cinética, el R punto. Entonces, lo que hice fue igualar estas dos magnitudes y en especial la evalué en RA, porque es justamente ahí cuando la energía mecánica es igual a la energía potencial. Entonces, teníamos escrita cuál es la expresión de la energía, que estaba dado por esto, y solamente reemplacé R por RA, y de ahí despejé RA, simplemente. Pasé el RA acá multiplicando con el E, y nada, y lo trabajé. Me quedó esta cuadrática, donde fíjense que todos los parámetros de la cuadrática son datos. Y bueno, entonces calculé cuánto es RA. Y en particular me queda que la raíz es positiva, porque todo que está dentro es positivo. Y me queda el más menos de las cuadráticas. En particular no nos sirve el menos, porque fíjense que el numerador es positivo, el denominador es positivo, porque la energía es positiva. Entonces el numerador tiene que ser positivo. Entonces nos quedamos con el más. Bueno, se puede hacer una cuentita rápida de por qué la raíz es mayor a menos g por m grande. Eso se lo dejo a ustedes, para que vean que sumando, eligiendo el más, el numerador les queda positivo. Eso es fácil de comprobar. Entonces, a partir de ahí, calculamos cuánto es el RA. Y bueno, acá le dejé una cuentita de qué pasa si el RA, si la energía es cero. Fíjense que si la energía es cero, acá esto diverge, digamos, pero acá también hay un cero, pero tenemos que hacer un Taylor, que no lo hice, pero si lo hacen van a ver que el RA tiende a infinito, que es el caso donde si la energía es cero, el otro punto de intersección del potencial con la energía es en el infinito. Y nos pedía que además de calcular el máximo acercamiento, calculemos la velocidad en ese punto. Como dijimos, la velocidad en ese punto solamente tiene componente tangencial, no radial. Justamente fue es lo que usamos para calcular la distancia de máximo acercamiento. Cuando se intersecan la energía potencial, el potencial efectivo con la energía mecánica. Entonces, tita R punto es cero, y ahora tenemos que la velocidad está dada por la parte tangencial, que es R por tita punto. Ahora el R ya lo conocemos, porque lo calculamos recién, y entonces ya está, ¿no? Porque la velocidad, tenemos que, bueno, usamos esto es lo que habíamos calculado antes, a través del momento angular. Si recuerdan, nosotros calculamos esta expresión del momento angular y nos quedaba esta relación entre R y tita. Entonces, acá la usamos. Porque fíjense que sabiendo el R, nosotros podemos saber de tita en el punto A. Entonces, nada, paso el RA cuadrado dividiendo y calculo el tita punto. Y es lo que hice acá, básicamente. Usé esta expresión, despejé el RA o tita punto, y bueno, sabiendo esta expresión ya podemos calcular cuánto es la velocidad angular en ese punto, y de hecho la velocidad de la partícula en ese punto. ¿Quedó alguna duda de esto? Genial. Y bueno, entonces me quedó esta expresión de la posición de máximo acercamiento. Entonces, antes de pasar al ítem B, que es cortito, hice
solamente grafiqué la expresión de la distancia de máximo acercamiento variando unos parámetros. Bueno, teníamos esta expresión, y lo que hice fue decir, bueno, ¿qué pasa si el esteroide inicialmente viene a una distancia B, en la masa de la Tierra es fija? ¿Qué pasa si el asteroide viene, le variamos la velocidad del asteroide? Es decir, si viene muy rápido, muy lento, ¿qué pasa en cada caso? Lo que grafiqué acá es el cociente entre el máximo acercamiento y el parámetro B. Este cociente lo que nos indica es cuánto se va a curvar la masa. Por ejemplo, si el cociente es 1, fíjense que significa que la masa no se curva en absoluto, porque es como si sigue en línea recta, porque B va a ser igual a RA. Es como si no sintiese la fuerza de atracción. Entonces, justamente eso pasa cuando la velocidad inicial es muy alta. Si la velocidad de la partícula del asteroide es muy alta, básicamente la energía cinética le va a ganar por afano a la energía potencial. Entonces, la energía potencial nunca va a poder arrastrar a la partícula hacia el centro de la masa de la Tierra. Entonces, fíjense que el cociente es 1. Es decir, que nunca se va a desviar, casi nunca, de su trayectoria. En cambio, si la masa viene lentamente, ahí la energía cinética va a ser parecida a la energía potencial. Entonces, ahí va a sentir la fuerza gravitatoria y por eso la masa del asteroide se va a acercar a la Tierra. Esa es la idea de grafiquito azul. A ver, Franco. No, o sea, fíjate que nunca usé que estamos en... O sea, que el programa nos dice que el resorte aparece solamente después, justo en el instante donde se acerca. El máximo acercamiento, se produce el máximo acercamiento a la Tierra. Entonces, por eso, en las cuentas, hasta ese momento nunca usé que tenemos el resorte. Por eso, calculé todo en base a sin usar el resorte. Pero después, bueno, cuando el resorte se enganche con la masa, ahí sí va a haber una competencia entre la fuerza gravitatoria y la fuerza del resorte. O sea, si el resorte, hay una fuerza, ¿no?, que es atractiva, que es la fuerza de gravedad. Entonces, la masa, el asteroide siempre se va a acercar a la Tierra. Dependiendo de qué velocidad tenga inicialmente, se va a acercar más o menos. Y lo que hace el resorte es agregar, es como aumentar la fuerza de gravedad en algún sentido. Porque fíjate que la fuerza de resorte es radial. Entonces es como aumentar, entre comillas, la fuerza gravitatoria. Una preguntita, ¿podría pasar que el resorte esté comprimido y que vaya en contra de la fuerza gravitatoria? Es el tema del dibujo, ¿no? Sí, o sea, lo que va a pasar es que uno va a tener una trayectoria elíptica, ¿no? Porque cuando se comprima, la masita va a querer ir hacia afuera, pero la gravedad lo va a atraer, entonces va a quedar oscilando alrededor de 2 radios. Va a ser una trayectoria elíptica. Ok. Ahora lo vamos a hacer. Y bueno, fíjate que, ¿qué pasa si B0? Acá cambia la curvatura, porque si justo B0, o cercano a 0, es como que solamente tenemos la fuerza gravitatoria, entonces sí o sí va a caer a la masa, a la Tierra, porque cinética no vamos a tener. Entonces es por eso. Igual, piensen que hay una... Si yo disminuyo la velocidad inicial, también disminuyo el momento angular inicial, o el momento angular del sistema.
la partícula, porque el momento angular dependía del producto entre la velocidad inicial y el parámetro de impacto. Entonces estoy disminuyendo tanto la energía cinética como el momento angular. Entonces es medio complicado hacer el análisis. Porque también, o sea, me disminuye la velocidad de atracción y la de repulsión, de alguna forma. Y otra cosa que calculé es qué pasa si en vez de aumentar la velocidad inicial o disminuirla, disminuimos el parámetro de impacto. Es decir, qué pasa si la masita viene muy pegada al rumbo de colisión, digamos. Básicamente es con B igual a cero. Si él viene con B igual a cero, es decir, con un tita igual a cero, la distancia de máximo acercamiento va a ser igual a cero, ¿no? Porque se va a chocar con la masita, con la Tierra. En cambio, si el parámetro B es muy, muy grande, es como si pasa muy lejos de la Tierra, no va a sentir la fuerza gravitatoria. Entonces, por eso el cociente va a tender a 1. Es que no está viendo a la fuerza atractiva de la Tierra. Entonces no va a sentir ninguna atracción. Esa es la idea de Graffiti Tot. Y otra cosa que uno puede aumentar es también la masa. ¿Qué pasa si ahora fijamos un parámetro de impacto X, cualquiera, y una velocidad inicial? ¿Y qué pasa si aumentamos cada vez más la masa del objeto, de la Tierra? Y bueno, si aumentamos cada vez más la masa de la Tierra, el asteroide va a sentir cada vez más la atracción gravitatoria. Entonces, a medida que uno aumenta la masa, va a disminuir el cociente. Es decir, que va a sentir cada vez más, como siente cada vez más el empuje gravitatorio, la masa, el asteroide se va a acercar cada vez más a la Tierra. Esa es la idea de Hilo. Fíjense que es todo esperable, ¿no? ¿Qué ocurre? Pero bueno, cuando uno ve la expresión de la RA, ahí uno, bueno, empieza a dudar de qué pasará, pero cuando lo... No, fíjate, Franco, que si yo aumento la masa de la Tierra, digamos, la fuerza de gravedad es cada vez más grande. Entonces, RA y sobre B, lo que decía era que cuánto se curvaba. Entonces, si yo empiezo con un parámetro B y el RA es muy chiquito, es decir, que se curvó mucho. Fíjate el caso ideal, si RA es 0, ¿qué significa? Que yo empiezo a 10 kilómetros, por ejemplo, con un parámetro B de 10 kilómetros, y el asteroide se acerca hasta casi igual a 0, RA igual a 0. Entonces, por eso está... decrece en función de la masa M. Sí, fíjate que también acá de nuevo, acá te aumenta aumentando la masa M, te aumenta la fuerza gravitatoria entre el asteroide y la Tierra. Y pero fíjate que yo no estoy aumentando la velocidad de la partícula ni nada. Estoy aumentando solamente la atracción que siente la partícula, el asteroide, por la Tierra. Entonces, si la Tierra lo atrae muchísimo, básicamente el asteroide se va a acercar muchísimo a la Tierra. A la Tierra. Entonces, por eso el cociente entre ambos es muy, muy chiquito. Sí, RA... sobre B, ¿no? RA es la distancia de máximo acercamiento. Pensá el caso extremo, ¿no? Si RA es 0, ¿qué significa RA es 0? Si RA es 0, significa que empezó a una distancia B cualquiera y se acercó todo lo que pudo. Y eso ocurre siempre, en el caso de que la Tierra tenga una masa gigantesca. Entonces, por eso decrece en función de la masa. Sí, o sea,
podés graficar RA si querés. Yo lo quería mostrar es qué pasa con el tema de la relación de aspectos, digamos. Sí, o sea, si graficás RA te va a quedar el mismo grafiquito. TTGB es un parámetro que te acorta o te alarga a la curva, pero nada más. Es como decir que B es 10, en vez de... Entonces es por eso. Y bueno, en el ítem B lo que piden es calcular qué pasa después del enlace. Después del enlace aparece la fuerza elástica. O sea que la energía, ahora el potencial, va a estar dado por la energía gravitatoria y la energía potencial. Y entonces, bueno, de nuevo, calculamos la energía. En el ítem B, lo que nos pide es calcular la velocidad de la masa del asteroide en el punto, en un punto determinado que va a ser 2R0, que en nuestro caso va a ser 2RA. Entonces, listo, ¿no? Porque ya tenemos la expresión de la energía mecánica. Y la energía mecánica hay que sumarle la energía potencial, digamos, de resorte. Hay que agregar ese término. Y piense que ahora va a ser una competencia, ¿no? Porque piense que la energía gravitatoria va a tener el menos adelante y la energía potencial el más. Así que van a competir entre ellas dos. Y bueno, acá la cuenta es simple. Expreso la energía mecánica como la suma de la energía cinética más la energía potencial y la evalúo en 2RA. Y es lo que hago acá. Simplemente reemplazo. Y como me piden, calcula la energía, la velocidad en ese punto, lo que voy a hacer es discriminar. La velocidad va a tener una componente en R y una componente en 2RA porque lo pide el problema. El problema pide evaluar la velocidad en ese punto. Entonces por eso estoy evaluando todo en 2RA. Y bueno, calculo la velocidad, la discrimino entre velocidad radial, la velocidad radial es R punto, y la velocidad tangencial que va a ser R, bueno, en realidad 2RA por tita punto. ¿Y por qué hice eso? Bueno, porque tenemos que, acordémonos que la energía se conservaba. Entonces, ¿la energía cuánto valía? Si la evalúo en 2RA o en RA o en 500RA, va a valer siempre un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, teniendo la expresión de la energía en RA, nada, lo que hago es igualar la energía inicial con la energía que tiene luego de enlace con la masita, con el resorte. Y entonces acá despejo la velocidad en el punto 2RA. Simplemente despejé. Y acá B cuadrado 2RA es la suma, ¿no?, de la energía radial, la velocidad radial, o la velocidad tangencial. Es la suma. ¿Y por qué hice eso? Porque fíjense que la energía, la velocidad tangencial la podemos calcular con la conservación del momento angular. Acordémonos que el momento angular venía dado por la masa, por la distancia al cuadrado, por tita punto. Y como se conservaba, eso es igual a la velocidad al momento angular en el instante, en el inicio del problema, que es m, la velocidad inicial por el parámetro de impacto. Entonces, nada, sabiendo que la velocidad tangencial es R por tita punto, hago aparecer la velocidad tangencial y la despejo, ¿no?, de acá. Con esta igualdad, lo que hago es despejar cuánto vale la velocidad tangencial
en particular la evalúo en 2 RA. Por eso acá van a ver que la velocidad nítida al cuadrado en 2 RA es 2 RA por la velocidad inicial por V. Simplemente reemplacé R por 2 RA. Entonces, sabiendo cuánto es la velocidad tangencial y recordando que la velocidad total en 2 RA tiene esta expresión, simplemente despejé de acá cuánto vale R, la velocidad radial, como la resta entre la velocidad total menos la velocidad tangencial, bueno, al cuadrado evaluada en 2 RA. Y eso es todo del reloj. No sé si quedan preguntas. Piense que lo que va a pasar en este caso es que, a ver si puedo hacer un dibujito, que cuando se acople con el resorte, lo que va a pasar es que la masita va, cuando se aleja de la Tierra, va a sentir una fuerza de atracción que va a ser tanto por la fuerza gravitatoria como por la fuerza elástica. Pero cuando el asteroide se acerca, producto de las dos atracciones, en un momento esa distancia va a ser inferior a RA, la distancia de máximo acercamiento. Y en ese caso, ahí, a partir de ese momento, la fuerza de resorte va a ser repulsiva. Va a ser, digamos, lo va a querer tirar de nuevo hacia afuera. En cambio, la fuerza de gravedad lo va a querer tirar hacia adentro de la Tierra. Entonces, ahí van a competir entre ellas dos, y por eso el asteroide va a estar oscilando en alrededor de 2 radios. O sea, se va a acercar, y en un momento esa fuerza de resorte va a decir, no, volvé para atrás, porque va a ser demasiado alta, y entonces el cuerpo va a estar yendo y viniendo en torno a esa posición de equilibrio RA. Y bueno, eso se puede ver con que nos quedaba que la energía potencial es la suma entre la energía cinética y la energía elástica, y hay un menos en el medio, ¿no? Entonces es la competencia entre ambas fuerzas lo que va a determinar el comportamiento del asteroide. No sé si hay preguntas. Yo me quedé con una del gráfico de abajo del todo de la página 9. Sí. Así, ahí está. O sea, mirando solamente la ecuación de arriba, tipo, sin pensar en lo que pasa, M se hace más grande, la función RA de M, ¿no se tendría que hacer más grande también? Sí. A ver. Fíjate que acá tenés el menos, ¿no? O sea, tenés que hay una competencia entre el menos del numerador con el menos más de la raíz, ¿no? Aumenta las dos. Entonces, no es que si aumentas el m, el numerador se hace más grande. Tenés un término que te lo hace más chiquito, que es el primer término, y después tenés el término de la raíz, que te lo hace más grande. Entonces va a haber una competencia entre ambas. Igual fíjate que tiene sentido, ¿no? Si vos aumentás la masa del planeta, cada vez el asteroide se va a ir acercando más a la Tierra. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, si no hay más consultas, Nico, dejo compartir. Dale, si no hay más consultas, pasamos a consultas generales. ¿Quiénes tienen consultas hoy? Y si me pueden decir de qué guía, sería ideal. Ok, son todas de la misma guía. Bueno, vayamos, que pregunte alguno, alguna, y vamos viendo si coinciden las dudas. Quizás vale la pena responder algunas así de forma general. Buenas. Yo tengo algo conceptual que es sobre pasar al sistema centro de masa. Entiendo qué implica, pero no termino de entender cuándo conviene y cuándo no.